ya llegaron los materiales correspondientes para hacer la señalización. Falta algo de material todavía de llegar, que es la compra que se hizo desde la municipalidad para señalizar todo el panal. O sea, todo lo que es parte del panal del lado norte y del lado sur de la ruta, se va a hacer la señalización completa. O sea, hablando de los nomencladores de esquinas, por supuesto. Vamos a agarrar desde Fuerza Aérea hasta Circunvalación y Sáenz Peña hasta lo que es detrás del club El Panal. Todo eso se va a señalizar. Ya hemos empezado a trabajar, han llegado algunos materiales. Tenemos que cortar los caños y tenemos que, por supuesto, hacer toda la pintura correspondiente. Nos va a llevar un tiempo, pero nosotros estimamos que para dentro de dos meses y medio, tres, estaría terminada la señalización para todo el panal completo. Claro, es una zona donde faltan muchos nomencladores, ¿no? Sí, ahí esa zona tenía, nosotros habíamos hecho con un material reciclado los nomencladores chiquitos, que es lo que se usaban antes, y verdaderamente han quedado muy poco. Lamentablemente, a veces hay destrucción de esos carteles, que verdaderamente es lamentable. Estábamos viendo en el recorrido que hicimos para ver el recuento de las señales que habían quedado, quedaron muy pocas, ni siquiera los caños. Pero bueno, estos caños que nosotros vamos a poner son caños un poquitito más grandes, que van a durar mucho más, de pared más gruesa, y después vamos a tener que hacerle, por supuesto, el mantenimiento correspondiente para que eso esté siempre como corresponde estar, ¿no? Nosotros vemos por ahí que hacemos señalización en la parte céntrica, que estamos renovando algunas calles que estaban bastante deterioradas y que lamentablemente en poquitos días hay algunas señales que ya están torcidas. Pero bueno, vamos a tratar de solucionar ese tema, porque lo que nosotros le pedimos al vecino, al que vive cerca de por ahí, que si alguna vez ve que alguna persona está haciendo alguna destrucción de esas señales, que avise, ¿no? A nosotros o a la policía. Nosotros queremos señalizar todo Marcos Juárez. Pues por eso nos hemos dispuesto a trabajar. Ahora vamos a comenzar con la parte del panal y después vamos a seguir con el barrio La Valle, por ejemplo, que también no hay señalización. Y así vamos a seguir hasta señalizar y hacer todas las señales faltantes que tiene la ciudad, ¿no? Vamos a tener mucho trabajo porque el INTA espera mucha gente para este evento. Hemos estado reunidos con la gente del INTA, con la policía. Va a haber muchos policías trabajando también en todo este operativo. Y también vamos a estar nosotros, o sea, la gente de tránsito, haciendo lo que es y trabajando en los accesos al lugar del INTA, donde van a entrar los vehículos, o sea, en la parte de afuera, en lo que es la parte de Circunvalación. Ahí en ese lugar va a haber gente de tránsito que va a ser la entrada correspondiente y la salida. En las rotondas va a haber gente también, va a haber policías en la rotonda, en la parte de lo que es Ruta 9 y Circunvalación, y en la otra rotonda, que es la que está en Ruta 12 y General Paz, en ese lugar también va a haber gente de tránsito. O sea, y bueno, haciendo todo lo que más podamos hacer en esta situación, sabemos que va a haber mucho movimiento. O sea, lo que le pedimos a todos aquellos que se lleguen a este lugar en este fin de semana que viene, o sea, que lo haga con precaución. Y todos no podemos llegar al mismo tiempo. O sea, lo que tenemos que hacer es respetar, hacerlo con tranquilidad, lo mismo que la salida de ese lugar, donde por ahí cuando termina el evento, que es un evento muy grande, por ahí todos queremos salir primero. Y bueno, por supuesto que no todos vamos a poder salir primero, pero sí hacerlo con prolijidad para no tener ningún tipo ni problema de accidente, ¿no? Claro, por eso, o sea, respetando las señales de los policías, de los inspectores, y siendo prudentes, no tiene por qué haber problema, pero siempre hay que tomar la precaución, ¿no? No, por supuesto, o sea, respetando lo que el personal te dice, que el que va a estar apostado en ese lugar y haciéndolo con precaución, no vamos a tener ningún tipo de problema. Aparte de esto, vamos a tener mucho movimiento en la ciudad el fin de semana. Así que bueno, hemos dispuesto nosotros algunas personas más para el trabajo en lo que hace a espectáculos públicos, porque tenemos, o sea, vemos que el fin de semana toda esta gran cantidad de gente que va a estar en la ciudad, bueno, los comedores, los espectáculos públicos, los bares, va a haber más gente de lo normal, ¿no?
Bien, contame un poco qué pasó el fin de semana, ¿hubo algo para destacar dentro del trabajo? El fin de semana bien, o sea, verdaderamente este fin de semana no hemos tenido problemas, gracias a Dios. El control de alcoholemia bien, venimos trabajando bien con este tema, tenemos la colaboración siempre de padres voluntarios, que es lo que, bueno, vemos en estos últimos tiempos que hay padres que se anotan telefónicamente sin convocarlos, y realmente eso es bueno. Y en lo que respecta al tema en el tránsito en general, bueno, se hizo como se hace siempre, o sea, un trabajo importante con la policía que estamos haciendo dentro de la ciudad, en todo el ámbito de la ciudad, la parte sur y la parte norte, con el control de lo que hace al tema de las chapas patente, al tema del seguro, que tan importante es en los vehículos, y el elemento de seguridad, que es el tema del casco.